¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo virtual a la distancia para ustedes, con mucho cariño, con mucho aprecio. Y estamos aquí platicando del poder de la oración. Sin duda, Jesús nos dijo: "En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo". Y es la manera en que se vence al mundo. En Él somos más que vencedores por medio de su amor. Es a través de una comunión íntima, una dependencia total con Dios, que nos apropiamos de su poder maravilloso y el carácter de Cristo va reproduciéndose en nosotros por mera gracia, por el poder del Espíritu, para que Dios manifieste ese poder y esa gracia y la compartamos con los que nos rodean. Esta noche tenemos una invitada especial que nos platicará de cómo mantenerse en dependencia con Dios en oración para que en medio de las aflicciones y los peligros podamos ver la mano de Dios protegiéndonos, guiándonos, porque Él es el Dios de lo imposible, tu Dios, nuestro Padre amante. Bienvenidos a Un Momento de Paz. La Biblia nos dice que el pecado nos separó de Dios, pero cuando Cristo vino a este mundo, nació en Belén como un bebé, desde luego, y creció y murió por nosotros. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Cuando vamos a Dios en oración y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos. Eso es lo maravilloso de andar con Dios, que es totalmente gratuito por gracia. 24/7 puedes estar conectado con Dios todo el tiempo para que veas la gloria de Dios. Esta noche está con nosotros Luz Magaly Sánchez, que amablemente ha venido para testificar de cuán bueno ha sido Dios con ella, cuánto la ha amado y la sigue amando, protegiéndola. Gracias, Luz Magaly, por estar con nosotros. Agradecemos muchísimo tu presencia. Cuéntanos algo de ti para que nuestros queridos amigos que nos ven Gracias, gracias pastor por puedan. invitarme. Sí, pues me llamo Luz Magaly Sánchez Matías, soy de un pueblito de Chiapas, de Villa Comaltitlán, Chiapas. Y actualmente estoy en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Chiapas también. Chiapas, sí, no me fui muy lejos aquí mismo. Chiapas es grandísimo y pues aquí mismo estamos, en Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Y una tierra muy bonita, muy gente muy agradable, muy, muy amable, sencilla y abierta, ¿verdad? Así Generosa. es, con Así un que, poquito de con un poquito de fresco ahí en las montañas, ¿verdad? Qué sí. maravilloso es que, Magaly, tú has experimentado el poder de Dios. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser para ti la oración? Cuéntanos si es posible, ¿cómo aprendiste a orar? Claro que sí, pastor. Fíjese, pues yo me casé muy chica, de 17 años. Y pues los dos, mi esposo también tenía 17 años. Y pues como todo matrimonio, siempre pues queremos un bebé, tener nuestra familia.
Y pues empezamos el primer mes, no hubo primer año. Entonces yo dije, no, pues algo ha de andar en mí. Pero empecé a orar. Empecé a orar, a pedirle a Dios de que quería pues una familia y pues quería tener hijos. Yo me sentía muy mal. Entonces empecé a pedirle a Dios, me enfoqué mucho en la historia pues de Ana, porque pues no podíamos y pasó un año, 2 años, 3 años y nosotros pues nos fuimos a hacer estudios y todo estaba bien, todo estaba bien. Entonces nada más estábamos esperando que vinieran mis hijos. Pero en ese tiempo, pues yo no asistía a la iglesia, pero empecé a orar y pedirle a Dios directamente para que pues que nos hiciera ese milagro. Fue hasta los 12 años que de casada, 12 años de casada, cuando tuve a mi primer hija. Tengo 2 hijos. Gracias a Dios, Dios me respondió. 12 años estando orando, pidiéndole a Dios, de que tuviera mis hijos. Y gracias a Dios, pues, cuando estábamos haciendo 13 años de casados, mi hija nació el 22 de agosto y nosotros hicimos 13 años de casados el 15 de agosto. Fue un regalo para nosotros, de Así parte que, de Dios. Luz Magali, tú aprendiste a orar en la práctica. Tu necesidad te inclinó a orar, a expresarle a Dios desde lo más profundo de tu corazón el deseo de tener un bebé y que no era posible por alguna razón y tú perseveraste. Supongo que quizás hiciste algunas modificaciones, fuiste al médico. Intentaste hacer lo mejor de tu parte, pero no se daba hasta que finalmente Dios te concedió eso. Sí, Tu fíjese, deseo de tu corazón, ¿no? los doctores me decían de que todo estaba bien, que todo estaba normal, mi esposo se hizo estudios y que estábamos bien. Entonces, ¿qué era? Decíamos, no, pues, ¿qué es? Por eso, hasta ahora, pues, me doy cuenta y en el momento no entendemos, pastor, pero hasta hoy me doy cuenta de que Dios tiene sus planes, pero nosotros a veces queremos que ya luego, que ya estoy tomando el tratamiento y que ya el primer año, segundo año y luego no, hasta ahora me doy cuenta. Tienen que pasar muchos años para darnos cuenta el gran amor que tiene nuestro Dios hacia nosotros. En lo que acabas de decir, que se distorsionó un poquito, quizás por la señal, Sí. es que a veces Dios tarda en responder nuestras oraciones, Así es, pero profesor. cuando responde, es decir, Él ya tiene el plan. Dios siempre es generoso y a veces responde en la manera en que quizás no nos imaginamos, porque Él va más allá de lo que pensamos o entendemos, Así según el poder que actúa. Y eso es todo a través de la fe. Y la fe está precisamente fundamentada en la palabra de Dios, en la promesa que Dios nos da. Esa Así. promesa la que hace que nuestro corazón pida de acuerdo a esa voluntad divina que es omnipotente. Así Así que es, pastor. cuando el brazo débil, o sea, el brazo humano, siempre débil, se une a la omnipotencia de Dios y hace su parte obedeciendo a Dios, Dios de alguna manera recompensa, manifiesta su gracia como siempre generosamente. Y así lo hizo con tu familia, porque no te dio un No, bebé, me dijo. te dio dos El bebés. doctor me dijo, no, pues ya, nada más con esta niña, porque pues no sabemos si va a poder tener más hijos. Y yo, ay, le digo, bueno, y a los 2 años viene mi hijo. Gracias a Dios, tengo una parejita. Amén.
Quizás podemos ver una foto de la familia para que nuestros amigos se den cuenta de que ya están creciditos y gracias a Dios, miren ustedes, qué hermoso. Cuéntanos, aquí están, dinos quiénes son. Mi esposo, se llama Eugenio Renau. Mi hija Yasuani, ella está estudiando el quinto semestre aquí en Linda Vista de nutrición. Y mi hijo va a ser 18 años en diciembre, el 31 de diciembre, hace 18 años, y está estudiando contabilidad aquí en Linda Vista. Así es. Qué bueno que tus hijos están en un colegio adventista donde se están educando con esta forma de ver la vida, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso. Y ahí también en la Universidad de Montemeré, en Linda Vista, en otras universidades en México y fuera, donde los padres Sí. oran por sus hijos para que sean educados en un colegio adventista, cristiano, con buenos principios y con esa fe en Dios, porque finalmente, pues en las universidades aprenden sus profesiones, pero debemos aprender a vivir pensando en la eternidad con Dios, ¿no es cierto? Amén. Es Así es. precisamente lo que ustedes hicieron, se trasladaron por fe Así es. desde Villa allá Comaltitlán. de Villa Comaltitlán hasta pues ahí Pueblo en Nuevo. Pueblo Nuevo Solistahuacán, ¿no? Que Sí, no es así fácil, es. con la ayuda de Dios todo es posible. Bueno, tú tuviste durante la pandemia una situación difícil donde también Dios intervino de una manera que realmente tú pudiste palparlo. Cuéntanos de esa experiencia en oración. Sí, pastor. Pasé por momentos muy difíciles, pero la oración siempre ha sido para mí como un respirar. Cuando pues empezó lo del COVID y escuchábamos que pues las noticias, que muerto por acá, muerto por allá, y yo dije, no, pues pues yo me ponía en oración y pastor de la casa fui la única que se enfermó de COVID. Pero tenemos familiares doctores y ya le dijeron a mi esposo de que me hicieran el estudio. Me hicieron el estudio, salió positivo, me llevaron al especialista a Tapachula. Y allá el doctor le dice a mi esposo, tu esposa tiene COVID. Dios es tan maravilloso que le dice el doctor, no quiero que me la internes, tenla en tu casa. Como pase, pero tenla en tu casa. Y pasé momentos muy difíciles. Estuve 2 semanas en cama sin moverme. No podía comer por sí sola. No podía, nada, pues sin moverme me daban de comer en la boca. Ahí me bañaban con trapos húmedos en la cama. Pero no podía hablar, pero mi mente estaba, con Dios, Amén. orando, hablaron, hablaban, estaba yendo a la iglesia y hablaban los hermanos, oraban por mí, hubo muchas, muchas oraciones que le doy gracias a Dios y a los hermanos, las personas, mi familia, que estuvo al pendiente. Y pues, sí es ciertamente, pasé por situación muy difícil. Entonces yo le dije, yo en mi mente decía, Dios mío, que me diera otra oportunidad, que me diera otra oportunidad, porque realmente pues yo pensaba en mis hijos, que es mi hija todavía estaba en la prepa, en primer semestre de prepa. Y pues sí,
escuchó nuestras oraciones y empecé a salir ahí en casa. Estuve con oxígeno. Un doctor de ahí de la comunidad no fue a hablarle mi esposo y no quería llegar porque tenía miedo porque no quería contagiarse, pero llegó y pues me puso los medicamentos y pues gracias a Dios salí del COVID, de esa situación muy fea que Sí, es fue algo pues la falta terrible. de respiración. Se ahoga uno, ¿no? Sí, 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 sí. No, no podía yo ni caminar, nada. Pero Dios en su misericordia te libró y te sigue manteniendo precisamente para que tú tengas una experiencia viva con Él, porque Él está en medio con nosotros en medio de nuestras pruebas diarias, en nuestras pruebas que sufrimos. Inclusive nos ayuda en la familia a unir la fe en la familia, como Así tu hijita que a los 3 años aprendió a orar, probablemente de ti, porque es. tú eres un modelo para ellos. Así Y es. a los 3 años ella oró por algo especial. ¿Qué pasó allí? Sí, pues siempre como mamá, siempre queremos que nuestros hijos dependan de Dios. Siempre, siempre. Entonces, desde chiquito les leía la Biblia y y le vamos a orar, vamos a orar. Mi esposo antes era le gustaba ir mucho a carreras de caballo y a los palenques de gallos. Pues para mí no me gustaba y siempre he orado por mi familia, por mi esposo. Entonces, cuando mi niña tenía 3 años, le dije, mira, hija, le digo, vamos a orar. Por tu papá, porque ya no quiero, yo he orado mucho, 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 mucho por él. Pero vamos a orar porque ya no vaya a las carreras de caballo ni a los palenques, le dije, pues le tenía que decir a ella la situación, hablar antes con ella, 3 añitos, pero sí entienden bien y nos poníamos a orar todas las noches, antes de irnos a acostar. Y en una ocasión, íbamos en la camioneta hacia Tapachula y pues le sale un señor y le dice a mi esposo, mira, dice, va a haber un palenque de gallos en tal parte, le dice, y unas carreras de caballo en tal parte, le dice. Y pues ella, estaba bien atenta, los hijos siempre están bien atentos a lo que papá y mamá dicen o hablan, ¿no? Y le dice mi hija, a sus 3 años, le dice, papá, mi mamá y yo estamos orando por ti, para que ya no vayas a las carreras de caballo ni a los palenques, le dice. Y pues a mi esposo le conmovió, le dice, hija, dice, ya no voy a ir a las carreras de caballo ni a los palenques, le dice. Y pues gracias a Dios, una ocasión, pues no tardó mucho, yo iba a la iglesia, por ejemplo, yo iba a la iglesia, me dejaba y él se iba a las carreras de caballo y en una ocasión me dice, no te preocupes, dice, no voy a ir. Y yo me quedé, dice, vamos a la iglesia. No, dice, pero no voy a ir a las carreras de caballo. O sea, Dios siempre, pues, está al pendiente de nosotros, de nuestras oraciones. Amén. Sí, es cierto. Y Dios, de alguna manera muy especial, tiene a los pequeños, porque son oraciones tan sencillas, tan sinceras, que surgen de un corazón limpio y puro, ¿no es cierto? Y Así es. de esa manera Dios actúa, digámoslo así, que llegamos a colaborar con Dios. Es como una amistad con nuestro Padre Celestial, donde Él hace todo hace Él, y nosotros hacemos nuestra parte, ¿verdad? Pero todo es maravilloso cuando uno anda con Dios, porque Dios es Amén. altamente, grandemente generoso.
amable y es una persona que solo cuando la miras actuar en tu vida, llegas a cobrar sentido de que Dios es extraordinario. O sea, tú puedes leer acerca de Dios, tú puedes saber muchas cosas de Él, pero experimentar una relación personal con Él, solo una persona que ora, una persona que estudia la palabra de Sí. Dios y ora. Entonces esa palabra de Dios llega a ser viva, dirigiendo la vida de uno. Y puede uno ver a Dios actuando en cosas que los demás pasan desapercibido o la toman por la mera casualidad. Pero los hijos de Dios están al pendiente de dónde está Dios actuando porque están orando. Hasta Así. momentos de peligro. Así es, pastor. Cuando uno está de viaje, cuando uno está... Dios nos protege. Tú tienes Amén. un testimonio cuando Dios te protegió de un Sí. accidente. Evidentemente iba a ocurrir ese accidente para ti, pero Dios Así es. tenía alguna forma. Cuéntanos de ese... Sí. Dios es tan maravilloso, me ha salvado de muchas, ¿eh? Es una de la que le conté, una de la que dije, ay, pero a veces dice uno, ay, tengo tantas preguntas, tengo tanto que preguntarle a Dios. Y me ha salvado de muchas, y me ha hecho regalos todos los días. Amén, amén. Sí, Es que sí, sí es. sí. Hay que reconocer y agradecer Así es. cuán bueno es Dios, cuán generoso, abundante. Y es todos los días. Y pasamos Sí. por alto muchísimas cosas que Dios nos da y que ya la Sí. tomamos, digámoslo así, por default. Ya Sí. pensamos que lo tenemos, pero no, son regalos de Dios. Sí, son regalos que le digo, ay, cuando yo esté allá en el cielo, le quiero preguntar, ¿por qué me salvó de esta? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó esto? Y, ay, me salvó de muchas cosas. Y una de esas, mi papá estaba internado en Tapachula y fue un 2 de noviembre. Pues no había mucho transporte y como a las 5 de la tarde, yo tenía que regresarme a Villa Comaltitlán, son como 40 minutos de Tapachula a Villa. Entonces, me habla mi esposo y me dice, ¿a qué horas te vas a regresar? Le digo, no, pues tengo contemplado a las 5 de la tarde, le digo, no quiero tardar mucho. Si te vas a venir a las 5, te bajas en Huistla, me dice. Está como a una media hora, ¿sí? Entonces, le dije, no, le digo, yo no me voy a bajar en Huistla, yo me voy a ir directo a Villa, le dije. Y bueno, y pasaron los minutos, vino el tiempo de que iba a subirme a la combi, y ya me habla por teléfono y me dice, ¿por dónde vienes? Me venía, dice, cada ratito, ¿por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? ¿Te vas a bajar en Huistla? Y le digo, no, me voy a bajar en Villa, le dije. Ya pagué mi boleto, le dije. Bueno, pero de ver tanta la existencia, de la exig perdón, de que él me exigía y le dije al de la combi, cuando veo el carro de mi esposo, pues iba a pasar por ahí. Y veo el carro de mi esposo y le digo al de la combi, voy a bajar. Dice, no voy a bajar en Villa. Sí, le digo, pero voy a bajar aquí. Le digo, gracias. Y sí, me bajé, fuimos a hacer un mandado. Mi esposo quería que me bajara. No íbamos a hacer ese mandado ese día, pero él dijo, vamos a hacer ese mandado. Bueno, me bajé. No tardamos mucho. Tal vez como unos 20 minutos tardamos en hacer el mandado. Y nos regresamos a Villa. En el trayecto de que íbamos a Villa, vemos la combi donde yo iba, accidentada. Habían heridos, quebrados, y le digo a mi esposo, como le iba manejando, le digo, oye, es la combi donde yo venía, le dije. Y dice, él sí, es la combi.
Y ya el otro día temprano una señora que iba ahí en la combi le pregunté, oiga, disculpe, le digo, la combi donde veníamos se accidentó. Sí, dice, lo bueno que usted se bajó en Whistler. Dice. A veces nosotros pensamos que, pues lo bueno es que se bajó en Whistler. Le digo, no, pues mi esposo me dijo que me bajara porque vamos a hacer un mandado, pero yo realmente no quería bajarme, sino que irme hasta Villa. Y pues es una Okay. de esas. Sí. Es, digámoslo así, providencia divina que Así. acontece y que logras agradecer a Dios porque de alguna manera usó a tu esposo para poderte, digamos, poner esa idea de bajarte antes de que aconteciera el accidente, ¿no? De esa manera, Dios obra. Así Dios es. está en todas las cosas. Eso es solamente una partecita de las que te has dado cuenta que Dios te ha protegido. Pero yo estoy Amén. muy seguro de que hay muchísimas otras cosas que Dios te ha también ha enviado a sus ángeles para protegerte. Dios está mucho más activo de lo que pensamos o entendemos. Por eso debemos estar en conexión unos con otros, orando unos con otros, para que Dios nos proteja, para que Dios pueda actuar, porque cuando oramos le damos, digámoslo así, el derecho para que Él ejerza sobre nosotros su poder. Desde luego que Él lo hace, porque nos provee de la vida y nos da muchísimas cosas, pero cuando Él se manifiesta de manera especial con sus hijos, lo hace cuando lo consentimos, cuando le damos permiso en oración para que él actúe, porque él respeta tu libertad. De esa manera, si estamos todos unidos en oración, podemos ver la gloria de Dios brillar en muchas ocasiones. Te invitamos, pues, a que envíes tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla o van a pasar en pantalla, para que formemos un enorme grupo de personas que oremos los unos por los otros. Toma nota de las peticiones que vamos a leer, de los agradecimientos que vamos a leer, y entonces únete a este gran grupo. Desde luego, hay un grupo de preciosas damas, las guerreras de la oración, que se gozan poniendo tus oraciones y agradecimientos en las manos de Dios también. Así que no olvides enviar tus pedidos de oración, que juntos, unidos, como dice Jesús, cuando se ponen de acuerdo dos o tres en su nombre, entonces manifiesta su gracia y su poder. De esa manera, Dios es glorificado en nuestro medio y testificamos de que Dios está vivo y es todo lo que Él ha dicho que es. Y sus planes se van a cumplir. Así que te invitamos a enviar tus pedidos de oración mientras escuchamos esta melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos. ¿Por qué será que mi noche es tan fría?
¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que Dios ha ganado la pelea. Sé que Dios calmará la marea. Sé que en Dios yo tengo vida eterna. Y aunque no pueda entenderlo todo, me consuela saber que todo, todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Amén. Todo va a estar bien porque Dios está dirigiendo la vida y Él no sabe fallar. Él es omnipotente y además te ha amado de tal manera que dio a su propio Hijo. ¿Cómo no te va a dar todo lo demás? Te ha dado todo el cielo. Así que confiemos en Él. Esta noche les invito a orar por la familia Díaz Valladares. Estamos en luto. Dios ha hecho descansar a Roxana y toda la familia necesita ser confortada con esta hermosa promesa, la más grande promesa de volvernos a ver muy pronto. Cuando Cristo venga, y eso será muy pronto, nos volveremos a ver todos. Un abrazo a cada uno de los miembros de la familia Díaz Valladares. Que Dios los abrace. Estaremos orando. Hay una persona que dice, mi esposa y yo tenemos 10 días de habernos bautizado. ¿Pueden orar por nosotros? Mi nombre es Diego y mi esposa Eva. Sin duda alguna, Diego, Dios te bendiga y guíe y te use para su gloria igual que tu esposa. Ruth Córdoba, por mi salud emocional, ya que estoy pasando por mucha ansiedad. Recuerda lo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Adela del Valle, por la salud de Félix y la seguridad de mi pueblo, nuestros jóvenes y niños. Amén. Sarita Cruz, pido oración por mi familia. Veralig, esta noche deseamos que se ore por el hermano Aarón Gallegos. Él está enfermo, es un hermano de la iglesia adventista, pero queremos ponerlo en manos de Dios en el grupo de las guerreras de la oración. Amén. Celania Solarte, por favor, oren por un empleo para mi hija María del Mar Cuesta y John Esteban Cortés. Maluyi dice, buenas noches, gracias por sus oraciones. La hermana de Bolivia ya consiguió su saloncito. Una señora tuvo a bien regalarle mucho material que un salón requiere gracias a nuestro Dios y a las oraciones que hicieron por ese pedido. Amén y gloria a Dios. Sigan orando, por favor, para que mis hijos y nietos regresen a Dios. Sin duda alguna, Mayuli. Gloria Vázquez, buenas noches. Un saludo muy especial para usted y las guerreras de la oración. También para ti, Gloria, Dios te acompañe. Quiero agradecer a Dios por Todopoderoso por escuchar nuestras oraciones, por su amor infinito. Pido a Dios para que por favor sigan obrando en nuestras vidas. Claro que sí, Florentina Urriola. Pido oración por mi salud. Por Melvin, para que acepte a Cristo Jesús, y también por Charo. Estaremos orando
Florentina, Sandra Cubides, por William Paiva, Joel, Moisés Cruz, que Dios indique sus objetivos. Amén. Rosa Aurora Hernández. Rosa Aurora Hernández dice: oren por mi hermana Yadira Hernández García. Tiene infección en sus riñones. Y por Giselle Yasmín Velázquez. Tiene leucemia. Estaremos orando. Rosa Celania Solarte. Buenas noches. Pido oración por mi hija María del Mar, por un problema que hay para que la puedan contratar para el trabajo. Guillermina Almanza dice: bendiciones para todos ustedes. Quiero que por favor oren por mis hijos y nuestra situación económica y por la espiritualidad de mi familia y la salud. Estaremos orando, Guillermina. Chali Guzmán, oración por mi matrimonio. Yolanda Girón, Inga, soy Yolanda de Perú, Nuevo San Martín. Por favor, oren por mi salud. Hace 5 años me diagnosticaron artritis reumatoide y sé que solo Dios puede sanarme. Amén, Yolanda. Guíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Él te guiará, ya sea con remedios naturales, con la medicina, con directamente, porque Dios puede hacerlo directamente, pero Él estará a cargo de ti. March, por favor, oren por mi mamá, Marta Aken. Está mal de los pulmones. Andrea Pantí. Estaremos orando por Marta Aken nuevamente. Marce, pido oración por mi hijo David Juárez, Indira Flores y mis nietos Emiliano y Luciano. Muy bien, estos son algunos pedidos de oración que han venido hasta nosotros. Sin duda alguna, muchos se han quedado allí. Dios conoce sus pedidos de oración y sus agradecimientos. Voy a pedirte, Luz Magali, que tengas la bondad de dirigirnos al trono de la gracia de Dios para que estas oraciones, de alguna manera, en su gracia infinita, Dios pueda contestarlas y nosotros podamos ver su mano guiando todas las acciones de nuestra vida. Oremos. Donde quiera que estés, inclina tu rostro. Oremos. Que estemos hasta esta hora de la noche, Padre. Aquí los que nos están escuchando, los que nos están viendo, Padre, tú conoces a cada uno de tus hijos, Padre. Tú sufres porque nosotros sufrimos. Mientras estemos en esta tierra, Padre, tendremos dolencias, tendremos dificultades, problemas familiares, problemas de salud, problemas con los hijos, Padre. Ayuda a esos jóvenes, Padre. Te pedimos que mandes a tus santos ángeles, Padre, a cuidarnos, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. Tú sabes lo que tus hijos están sufriendo cada uno. Algunos sufren ansiedad, depresión, Padre. Cura esas heridas emocionales, Padre, porque son heridas, Padre, que con el tiempo se nos van haciendo, Padre, pero ayúdanos a tener confianza en ti, Padre, y en tus promesas, para que en un día muy lejano nosotros sepamos y estemos contigo, Padre, y te preguntemos, Padre, muchas cosas que tenemos que preguntarte. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias por el día, por la noche, por la lluvia, por el sol, por el frío, por el calor, donde quiera que estemos, Padre. Te debemos de dar gracias, gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, y también te pedimos por las personas que no están dentro de la iglesia y que un día no muy lejano se acerquen a tus pies, Padre. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Luz Magali. Pastor, gracias. Por contarnos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Y te ha dado al programa para que nos cuentes. Y vemos todos juntos el Dios maravilloso que tenemos, el Así Dios es. Vivo. Así es. Vamos a despedirnos, pero
Cuéntanos, ¿cuál es la promesa que tú tienes para todos nosotros que vamos a hacer propia en oración? De toda esta semana la vamos a meditar, la vamos a pedir en oración. Esta promesa llega a ser nuestra promesa. ¿Cuál es esa promesa? Así es, pastor. Está en Lucas 1:37. Pues nada hay imposible para Dios. Eso debemos de tener en mente, que nada hay imposible para Él. Amén, amén. Y eso es tan cierto. Para Él todo es posible. Así. Y precisamente los planes de Dios son tan grandes que ni siquiera han subido al corazón humano. Solo el Espíritu de Dios lo puede revelar. Así. Qué maravilloso Dios tenemos. Gracias, Luz Magali, que Dios pueda abundar en bendiciones para ti, tu esposo, tus dos niños, toda la familia, que puedan continuar viendo a Dios en sus actividades, protegiéndolos, guiándolos, animándolos. Que Dios les bendiga grandemente y gracias nuevamente. Gracias, pastor. Gracias por invitarme. Saludos, bendiciones. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en un momento de paz. Pero queremos que esa paz se prolongue durante toda esta semana. Recuerda que Él es amplio en perdonar. Puedes acercarte a Él en oración y Él no te rechazará. Confiesa delante de Él honestamente lo que pasa en tu vida. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Porque es su agrado vivir con nosotros y que nosotros vivamos con Él. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.